Está bien, llega temprano. Permiso, permiso, por favor. No ha comenzado la función. No hay función. ¿Por qué? Han ucciso un personaggio de la obra. ¿Eh? ¿Liquidaron un títere? Al principal. ¡Apártense inmediatamente de la escena del crimen! ¡Y nadie puede salir! ¡Muévete, Yagruma! ¡Pues tengo que interrogarlos! ¿Quién manipulaba a este infeliz que ahora yace inerte ante nosotros? ¿Qué dices tú? ¿Que quién manejaba al títere loco? ¡Presente! ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste con vida? Hace como media hora que lo vine a recoger para la función. ¿Y antes de eso? ¡Ah, Fernanda! ¡Qué tanta preguntadera! Necesito comprobar las huellas de todos ustedes para saber quién ha tocado a la víctima. ¡Tú estás tufa, tufa! ¡Todos los hemos tocado! ¡Si somos los titiriteros! Allí estaba el títere loco. Lo supuse. Esta soga ha sido cortada. Tremenda caída. Yo no sé cómo un muñeco se va a morir. Sí, qué tanto lío. Se cayó y se desconchinfló. Diríamos que se destitiritó. Está claro que alguien quería liquidar a este pobre títere. ¿Y cómo se llama la obra? El títere loco. ¿Y quién la escribió? Iti. ¡Ah, esa obra es una basura! ¡Y bien que sí! ¡Todo el tiempo! ¡El títere loco y la princesita! ¡El títere loco y la princesita! Aprendan a tener ética. ¿Eh? ¿Qué cosa es la ética esa? ¡Ética! Y que nadie mueva el cadáver con los restos del pobre títere. Descubriré al culpable. ¡Permiso! ¡Permiso, por favor! ¡Prensa! ¡Permiso! ¡No hay función! ¡Hasta nuevo aviso! ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¿Ya tienes alguna pista? Sin comentarios. Pero hay algún sospechoso. Aquí desde el Ferretregue, reportando para ustedes... ¡Nosotros somos los artistas! ¡Ah, qué bien! Y... mi personaje, yo lo trabajé de abajo para arriba. ¿Y yo? ¿Y yo de atrás para adelante? ¿Qué pasó, Cuso? Ay, yo qué sé. Apagaron el tareco ese. ¿Qué pasó? Algo nuevo sobre el caso. Como tenía previsto, anoche se llevaron el corpus delicti. ¿El qué? El cuerpo del delito. Exacto. Y él o los culpables piensan que sin cuerpo no hay delito. Alguien no quiere que representemos esta obra. Excelente deducción, Watson. Digo, Iti, le haremos una visita a Tocho y a Cuso. ¿Tú crees que ellos...? Ante una actitud extraña, hay que comprobar. Ustedes, por la puerta principal para crear una acción diversionista. ¿Y ahora? ¡Quietos! Las manos donde yo las vea. ¡Nosotros estamos jugando con los carritos! ¿Los capturaste?
Oye, ¿qué capturaste de qué? Nosotros tenemos una coartada perfecta. ¡Eso es! Rastrillo estaba aquí todo el tiempo. ¡Eso es! ¿Eso es verdad? Sí, sí, sí. Caballero, ¿pero qué pasa? Se llevaron al títere loco. Se le fastidió el caso. ¡Quieto! ¡Que nadie se mueva! ¡Ay! ¡Brum, brum! ¡Algo nuevo! Bueno, me voy. ¡Ven acá! ¡Ay! ¡Oye, Fernán! Tranquilo. Dime una cosa, ¿Cuso y Tocho están contentos con la obra? Mamá Nina, siempre están protestando. ¿Y quién construye los títeres? Limpao. Limpao. ¡Oh, niña Fernanda! ¿Ya conoces lo sucedido en el teatro de títeres? ¡Pobre títere! Muchas noches sin dormir para construirlo. ¿Y no puedes volver a hacerlo? ¡Imposible! Niño Tocho y Cuso, pedir nuevo títere y acabar Madelea. ¿Tocho y Cuso? Ajá, es decir, a humilde Limpao, que hay nueva obra. Eso no está bien. ¿Y por qué no? Porque ya hay una obra escrita. ¡Que no tiene actor principal! ¿Eco? ¿Qué sucede? Yo y Cuso escribimos una obra. ¡Ah, qué bien! ¿Y cómo se llama? ¡La venganza de los padachines bárbaros! ¡Qué interesante! ¡Fernanda! Ese guión no tiene estructura dramática ni conflicto interno. Por eso tú no tienes participación. Gracias. Y este debe ser el guión. Mira la cantidad de errores de ortografía que tiene. Lo que importa es el contenido. Eso. ¿Y quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes van a ser ellos? Pero si te dejamos de princesita. Sí, amarrada y con una venda en la boca. ¿Y a mí? ¿Ustedes me desguazan enseguida? Eco. ¿Y Petrone qué hace aquí? ¡Ah, Petrone! ¡Nuestro gran actor! Es el verdadero príncipe. Al que nosotros salvamos. ¿Y podríamos ver una representación? Eco. Sí, sí, absolutamente. Mañana los espero en el Ferretreque. Está Wikindingui. ¡Fermati Petrone! ¡Oh, mamma mia! No te muevas, italiano loco. Io volevo soltanto. En español, Petrone, en español. Io iba a quemar unas hojitas. Bien, veamos las hojitas. ¿Cómo te sobornaron? Yo quería trabajar en una obra. Estás a tiempo de volver al buen camino. Te espero mañana en el Ferretreque. Y recuerda, los niños no juegan con fósforos. Estimado público, van a tener el privilegio de presenciar la gran obra... ¡La venganza de los padachines bárbaros! Veamos qué es esto. No te saldrás con la tuya. Ahí vienen los valientes. ¡Padachines bárbaros! ¡Aquí estamos! Nosotros somos los bárbaros. ¡Padachines! ¡Qué horror! ¡Ahora verás! ¡Toma, canalla! ¡Te descuantriparemos todos! ¡Miren! ¡El títere loco!
¡El muerto! Destruyeron al pobre títere solo con un propósito: satisfacer su alter ego. ¿Qué dices tú? No sé, pero vamos a darle. ¡Arriba, rastrillo! ¡A pelear! ¡Petrone, atácala! Y ustedes me engañaron. ¡Viva el títere loco! ¡Cuso! ¡Esto es una rebelión! ¡Retirada! ¡Que no se escapen! ¡Sigan a Cuso! ¡Tocho es mío! ¡Párate ahí, Tocho! ¡Ríndete, Cuso! ¡Abusadora! ¡Estamos atrapados! ¡Sin salida! ¡Allí están! ¡A ellos! ¡Huyamos por el escenario! ¡Corre, Tocho! ¡Calculados! Veamos, ¿de quién fue la idea de liquidar al títere loco? ¡Tocho! ¡Fue Tocho! ¡Mentira! ¡Tú me convenciste de usar a Petrone! ¡Nunca, canalla! Bueno, bueno, aceptan su culpa. ¿Está bien? ¡Está bien! Y después de esta locura, ¿qué cosa importante aprendieron? Que hay que tener esa cosa. ¿Ética? Se dice ética. Allora, ¿qué se hace? Una nueva obra entre todos. Fernanda, ¿quién fue el culpable? Solo les diré que pronto tendrán una nueva obra. Y seguro que de mejor calidad. ¿Pero de qué se trata? ¿Cuál será el tema?